Pikachu, go! Pikachu, Pikachu, Pikachu. Hola chicos, soy Meta con Ibu, consonante como esperando por el vaso. Ahora realmente hacerás preguntas y respuestas. En fin, si realmente voy a dar un saludo a Senpai, Onicha, Kawaii, Onicha, Onicha, o Ben. Realmente voy a comenzar, son te va a hacer 12 preguntas realmente de cada uno y 12 de los grandes saludos de ellos. Bueno, vamos a comenzar, que hay un nombre a todos raros, pero bueno. Primero, Isa Ángel Coronado me dijo que piensa hacer una buena carrera en YouTube. Bueno, realmente, pues sí, porque a él me gustaba grabar muchos videos, así como tal, para mis amigos y eso. Yo siempre he sido eso. Y también, como creen, realmente, no me, perdón. También me gustaría pues, hacer más cosas sobre eso y también conocer más a ustedes, de dónde vienen y conocerlo mejor, que pronto, sí, realmente. Y yo sí voy a trabajar mucho en YouTube, como ven, yo le dije a mi mamá que iba a hacer más que todo una carrera en YouTube y ella dijo que sí, que buena, que es súper y eso. Realmente, entonces sí, me dejaron, entonces sí, voy a seguir adelante y subiendo poco a poco de videos. Y entonces, más a ver cómo si seguimos o no, la familia Ibi. Realmente, segundo, Audi, el padre Marrero, me dijo, ¿a qué se dedicas? Saludos desde Puerto Rico. Me dijo, bueno, realmente, un gran saludo a Puerto Rico, como ven, aquí está saludando de Ibi. ¿A qué se dedicas? Realmente dedico muchas cosas, como en juegos, retos, blogs, muy así, actividades y eso, lo que sea. Entonces, realmente sí, yo dedico eso, o bailos y eso, jugar con mis amigos, hacer blogs de mis amigos de viajes y eso, también lo hago eso. Realmente sí, así lo dedico a los que quieren seguirme a mí, por favor, suscríbete. Tercero, Erfenson Coplas me dijo, te reto a tomar un huevo, como creen. Yo realmente sí, voy a retar eso. Entonces vas a comenzar, realmente, aunque tengo pues el vaso que se me retico. Y un huevito, como ven, es amarillito, pero nunca probé eso, como creen, nunca me gustan los huevos, pero yo creo. Y mientras tanto, voy a dejar ahí, en pausa, mientras tanto, porque no creo que me chorree y después sí. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí ya hice eso, miren como que la cáscara, como ven, la dejaron al lado. Qué asco, pero es que está regando coso, no sé, la limita. Voy a dejar ese un huevito. Voy a dejar ahí un papelito, me lo siento. Aquí tengo, pero voy a acercar la cámara, perdón. Por eso, miren. Creo que ahí se ve, no lo sé, sí, miren. Ahí está el huevito. Realmente. Vamos a ver, tengo qué asquerosidad, nunca he comido sus huevos horribles. Y perdón si pronto sí, después me lavo los dientes porque no quiero oler a huevo por ahora. No quiero. Dios mío, es Cristo, pero yo me. Ay, no, qué pena. Sí, no sé por qué me retaron esto, en serio. Bueno, a ver, qué asco, qué cosa, ay, qué asco, no voy a probar eso. Okay.
asco. Bueno, no sé, nunca me gusta eso. Bueno, va la siguiente. Mi mamá me dijo, ¿qué está tomando? Mi mamá me dijo, ¿qué está tomando? Yo como que, huevo. Qué asco. ¿Qué? Pero eso no me gusta el huevo, por eso ya no me voy a comer huevos. Bueno, al fin. Ya listo. Germán Zúñiga me dijo, ¿crees en los reptilianos? Saludos desde Colombia, realmente soy de Colombia, y bueno, el gran saludo también de Colombia. Realmente si creo en los reptilianos, bueno, yo supongo que nunca he visto eso, pero sí me dijeron, más que también profesor, que yo quiero pues mitad cuerpo humano, no sé qué era, creo que eran cabeza de reptiles y eso, pero reptiles, pero en humano y eso, pero yo dije que no creo en eso, pero yo escucho también Wikipedia, como dice, pero dicen que sí hicieron, pero yo no lo creo, entonces, nunca, realmente, y la gran sala de colombiano, también soy. Quinto, Spongebob, ¿en qué incentivo a estar en YouTube? Un saludo, repito, un saludo de allá, también de Les. Incentivo, yo no sé qué significa eso, pero bueno, realmente mi incentivo fue que, bueno, realmente yo no sabía, sí, nunca grabado hace poco cuando era niña, entonces me gustó, entonces yo como tan raro, porque si todo lo demás es grande así, eso. Y bueno, me di cuenta cuando ya tenía como 12, por lo menos, yo quería grabar mi primer video. Entonces yo grabé aquí, este que ya llegué, desde Colombia, ya llegué, al fin ya, ¿sí? ¿Cómo ven? Entonces, pues sí, me gustaría seguir más adelante como soy, así, conocerlos, así como es el principio, que quería conocerlos a ustedes. Realmente, un gran saludo de otros países también, si son realmente. Bueno, sexto, Julián Andrés le dijo, te reto a hacer la Tella Channel. Realmente, sí, muy mala, realmente ya saben, buen ramento. Pero si yo me he visto, algunos ya me han visto que pues, yo he intentado hacer como un juguete realmente. Haciendo, acá tengo la botella, como ven, pues yo soy mala en eso y vas a ver cómo es. Bueno, como ven, es la Tella Channel, como ven, emocionante, ¿no? En fin, realmente, realmente es la primera vez que hacía eso, en serio, por fin hice eso. En fin, más al séptimo, a ver, Raúl Carrillo Ortiz, me dijo, si escogiera vivir en una serie de anime, ¿qué referirías? ¿Gore, shonen o romántico, escolar o otra? Realmente, si fuera un anime. A mí me gustan todos, realmente, pero si fuera, yo quería estar en romántica. En serio, me gusta porque me gustan mucho los animes que son románticos, sí, así con los chicos de anime, son chido. Realmente, sí, escogiera romántica. ¿Cómo escuchó, Raúl? Romántica. En fin. 8. Marco Sacarmo Neri. ¿Cuántos años tiene y tiene novia realmente? ¿Cuántos años tengo? Sí, realmente, como dije en el otro video, dije que son 30 likes. Como ven. Y entonces, pero si quiera que yo diga cuántos años tengo, realmente tengo 15 años y este año cumplo 16 años realmente. Ay, no, me volví fiera. En fin. Y tengo novio, realmente saben, como dije, que ya no tengo novio por ahora, como saben que saben quiénes son, quién saben quién es. Realmente yo dije en el video anterior que dije quién era. Y entonces, pero ahora no lo tengo. Noveno, Jaime Chávez. ¿Cuál es tu meta en este año? Realmente mi meta, quiero cumplir muchas cosas, sí, como dice mis 15 decididos, realmente quiero conocer más que tal mi mamá, realmente,
Y quiero, pues, cumplir muchas cosas, que quiero pasar el año más que todo, pasar los océanos, conocerlos, ir de viaje, así como tal, salir del país a conocer otro lugar, así como tal, sí, yo quiero cumplir eso, realmente. Pues, para mi meta de este año, quiero solamente pasar el año, nada más. décimo, Cher Leal, te reto a que haga el baile Leva Polka, Leva, como dice, de Miku, realmente. Si fuera, realmente más hacerlo. Bueno, vas a ver, voy a dejar en pausa. Bueno, aquí vamos a comenzar. ¿Cuántos años tengo? Realmente yo le dije que tenía 15, de nuevo. Y dijo que si bueno nos van a dar el tu WhatsApp, realmente yo nunca había no, realmente. Perdón. Pero, bueno, en fin. Realmente saben cómo soy, que dije que también no tengo pues celular ya o sí. Porque se me dañó mi celular, entonces si estuvieran que me arregle el celular, después si le doy el número, en fin. Sí, le daré eso, pero realmente en otro. Ajá, en otro video decidir si ya tengo mi número o no. En fin. 12. Estefanía me dijo, toma un el consumo de limón. Realmente ya tengo ya ese consumo. Dice, dura poquito, le sirve eso. Como ven, va a tomar todo. Ya que es transparente, me tengo que tomarlo todo. Pero ahí qué pasa, me toca esto, toca ver. Uno, bueno, puro limón. Uno, dos, tres. Pero en los carros que pasan. Yo voy a tocar porque tengo. Ácido. Bueno, yo acabo de tomarlo todo. Bueno, ya ni me la saca.
Ha sido. Hasta ahí. Bueno, sí. El fin. Bueno, listo, ya está el video. Ya saben, las dos preguntas, respuestas también. Yo la hice y no se olviden suscribirte ahí abajo, como ven abajo. Dale like, comente si quieras, pregunte más si yo la hago en el próximo video. Y el fin, y no se olviden de todas mis redes. Y también mi nuevo red que se llama Musical Lip. Ahí va a aparecer, que es de las 4, que eran Facebook, Twitter ya no tienes casi ni una vez, Facebook, Instagram, y qué, el musical, y la más, realmente el mismo nombre que tengo es Ivy San, Raya Piso 15, realmente, y Twitter, que aparece todo mi nombre, realmente, Valentina, doble I, na, BS, Raya Piso 1, realmente aparece así. En fin, no se olviden de suscribirte, por favor, y nos vemos la próxima, que va a ser ya el miércoles, creo que ese miércoles que va a hacer más un video sobre su San Valentín Day, cómo fue, con el paso de ese día, entonces, bueno, y entonces, nos vemos hasta la próxima. Chao, senpai, onicha, kawais, onicha, chao, senpai. Que va a ser antes, nos vemos. Pikachu, go! Pikachu, Pikachu, Pikachu.